Acá marca la tendencia de que en todas las plazas va a haber caniles. Nosotros arrancamos con una experiencia que es en la Plaza Castiglia, en la Calabria, porque un grupo de personas que tenían mascotas hablaron conmigo hace 2 años e hicimos la experiencia, y ya hace 1 año y medio que funciona ahí un canil en Plaza Castiglia. Del buen funcionó, dije, si esto anda bien, lo hacemos en todos lados. Anda bien sobre todo porque tienen que cumplirse reglas por parte de quienes son propietarios de las mascotas. Esto es un conjunto, no es una política completa, que es, por un lado, llevar adelante el área de castración. Ustedes saben que en San Isidro siempre hay 1 y 2 puntos móviles, en general 2 puntos de donde hacer la castración de los animales para que no haya perros en las calles. Y la otra cuestión es lo que tiene que ver con la política de adopción, que se promueve desde asociaciones y desde la misma área de zoonosis. Bueno, la tendencia que marca hoy es que en todas las plazas de San Isidro, de todas las localidades, todas las plazas que tienen dimensiones apropiadas, todas las plazas, todos los parques, lo que pasa a ver es caniles, lo cual es una responsabilidad para nosotros que asumimos con seriedad. No solo es hacer el canil, sino además el hecho de que haya conductas compartidas por parte de toda la sociedad. Un lugar de más de 200 metros cuadrados, diseñado obviamente especialmente para que las familias puedan venir a disfrutar con sus mascotas este lugar de manera segura. Nosotros sabemos que la convivencia muchas veces en los espacios verdes y en las plazas es medio complejo, porque no a todos le gustan, digamos, los perros, y bueno, de esta manera podemos tener una convivencia armoniosa, segura, porque la gente puede estar segura, un lugar donde se cuide el espacio verde, porque al tener la posibilidad de tener bolsitas para los excrementos del perro, queda todo acá adentro y se limpia. Así que realmente es un lugar muy virtuoso que engrandece el espacio público de San Isidro y que nos da alternativas para poder venir a recrearnos y a ejercitar nuestros perros. La verdad que es un espacio que a nosotros estamos muy contentas. Para todo el vecino que tiene algún perrito, está re lindo para que vengan, para que disfruten, ¿eh? Seguro, es un lugar seguro, y la verdad que está muy lindo. Que se cuide, ojalá que se cuide, que la gente y el vecino cuide y aproveche, que la verdad que el municipio nos da estos espacios que son aprovechables y está muy bueno.